Cronos es un perro pastor belga, malinois, Fut, es un perro adulto, down, con un aislamiento más avanzado, es un perro que ya trabaja suelto, ¿verdad? Haciendo la correa en la mano, pero es un perro que está sin correa. Fut trabaja al comando y siempre tiene que ir aquí a la izquierda. La idea es que no se me separe a la izquierda, a menos de que yo le dé alguna orden. Fut, sit, put, sit, down, sit, stay. Ya si le doy stay, él debe quedarse ahí. Stay. Put. Put. Down. Ya esta orden es de chao, flat, ya sea flat o sea down. Aquí la idea es dejar el perro a cierta distancia, down, stay, y que no se mueva de ahí a menos de que yo lo vaya a recoger o que le dé un llamado, ¿verdad? Y en el llamado se me debe colocar a la izquierda, put, put, sit, put, stay, put. Si yo troto, por ejemplo, el perro debe saber ir a la izquierda siempre. Fus, trotando. Fus. Fus. O si lo hago lento. Bajo la velocidad, él tiene que ir lento. Adentro. Fus. Down. Down. Sit. Muy bien. Aquí un perro como él, también se inició con comida. Él es un perro que lo estimulamos ahora con caricia o con una, también se puede usar comida o también con voz, ¿verdad? Con un comando, por voz. ¿Vos? Ejemplo, si yo ahorita le hablo y le digo que las cosas están bien, él sabe que está haciendo bien. El ejercicio, muy bien, eso, bien, lo acaricio, le hablo positivo, put, 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 sit, put, sit, muy bien, sit, down. Perro como él, aquí estamos usando una pechera. Aquí la pechera, esta es una pechera táctica. Esta pechera se puede usar para muchas cosas, pero nosotros la usamos para protección. Tiene una argolla para poner una correa larga o una correa como esta, que es de seguridad. Y esto es para poder yo manipular con la mano. Entonces, un perro como él, si quieres ponemos un ejemplo así hacia la cama, yo le doy la orden de ataque. Lo agarro de la pechera y él ya sabe que se trata. Watch. Watch. ¿Ves? Ahí si quieres acariciar, no me lo recomiendo. Put. Put. Y tengo esta por seguridad, aunque es un perro que tiene muy buen control, ¿verdad? Ahí lo cambiamos a collar y ya él eso se quedó, ya él quedó como decimos nosotros, en on, o prendido, ¿verdad? Listo, de que si usted viene encima mío o esto, ahorita lo vamos a ver. En una prueba, él ya va a ser otro perro. Ya no va a ser el perro cariñoso que se ve ahí al principio, ¿verdad? Pero básicamente para eso se usa la pechera. La pechera viene por todo el cuerpo del perro, entonces el perro va a tener más poder a la hora de jalar. A diferencia de si lo agarro de collar. Aunque él es un perro avanzado que puede trabajar perfectamente sin collar o suelto, pero la pechera nos da esa funcionabilidad. ¡Corran! Bien. Es que el perro no le ladre, lo amenace, pero que no lo muerda. Si él se mueve o lo ataca, va a morder. Por ejemplo, ahí. ¡Alto! No se mueva. Y el perro debe soltar a la orden. ¡Alto! ¡Corran! Y volver a ladrar como advirtiendo. Si se mueve, lo muerdo. Y también podemos estar en control, por ejemplo aquí. Put.
foot down. Stay down. Stay. Ya vamos a hacer un requiso. Alto, arriba la mano. Y el perro, si él se mueve, lo tiene que atacar. ¿What? Ahí lo hizo por sí solo el perro, ¿verdad? ¡Alto! ¡Ah! Ahí vamos a trabajar en control específicamente. ¡Down! Stay, caminando. Y ahora él va a caminar, el perro se va a quedar ahí, no le va a hacer nada, a menos de que él me amenace, me empuje. Down, stay. Muy bien, muy bien. Para allá, ¿no? Igual debe pelear el perro, ahí está peleando. Alto. Hey, up. Stay. Oops. No, down. Stay. Y ahí pues ya el perro debe quedarse tranquilo. No va a haber más mordida. Aquí la idea es ver que el perro puede mantenerse. Puede mantenerse ahí. Con control. A menos de que haga falta. Ahorita vamos a hacer una mordida a distancia. ¿Verdad? Y el perro tiene que ir a cazarlo allá a distancia. Que la idea aquí es que el perro se quede quieto y nada más vaya a morder si hay una orden o una amenaza del delincuente que está allá. En este caso le vamos a dar una orden al perro. Primero stay, que no se mueva. Stay. Y vamos a darle la orden. Watch. Ahí igual debe soltar la orden. Hay un tema importante aquí con el equipo que algunas personas a veces pues, no saben qué equipo usamos nosotros. Pero este es un chilillo, nosotros le llamamos un chilillo oficial. La Asociación Pastor Alemán tiene pruebas de ataque para los perros de más de 24 meses, de más de 2 años. Y se usa este chilillo y se usa un tipo de protector como este o este otro que tenemos por acá, que le llamamos mangas o protectores. ¿Verdad? Aquí esto es un yute especial para el perro. Y la idea es que el perro no se maltrate los dientes, que no se le peguen este yute. No le va a pasar nada al agitador, figurante o delincuente. Igual se usa este chilillo y este chilillo no es para pegarle al perro. Este es un chilillo que suena. Si lo movemos, él tiene unos sonidos que estimula al perro. ¿Verdad? Allá hay un perro ladrando, apenas lo sonamos. Y esto es muy suave. De hecho, uno se puede golpear y no se siente mucho. La idea es, lo que nosotros llamamos es hacerle sombra al perro. Entonces, le hacemos esto simplemente para ver si el perro tiene miedo o no, ¿verdad? Pero es el equipo que se usa para las pruebas oficiales. Y aquí además el perro se condiciona a morder siempre el brazo. La idea es que él muerda siempre, siempre acá, como para detener, ¿verdad? Un trabajo parecido a un trabajo policial. Esa es la idea, ¿verdad?